A ver, dame un mi, dame un mi. Vivo por ella, Andrea Bocelli. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Yo lo recuerdo. Para. Perdona, algo no. Sí, ¿has visto algo? No sé. Sí, algo no me. Hay algo que no me estaba cuadrando, no sé. ¿Podrías bajar medio tono, por favor? ¿Medio tono bajo? Sí, medio tono, nada más que medio tono. ¿Probamos otra vez? Ahí sería. Vale. ¡Viva por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado! Ya no... Me cago en tu puta madre. Iba a decir que doy por abierta la semana Medina. Pero no. Porque este vídeo en verdad es de la semana pre-Medina. Pero resulta que ya está aquí el chaval. ¿Y yo qué queréis que le haga? Pongo luz, tío. Es que se ve un poco. ¡Oh! Bueno, esto era para el gag de antes, que espero que os haya gustado. Pero. ¿Qué? El gag, digo. Para la canción de antes. Claro, que... la obra. Sí, la encontré. Para la obra, para bueno, la obra. Un regalo. La obra humanitaria que hemos hecho. El no bien sé, social. No sé de qué te ríes. El bien social, ¿no? Pero me gusta tanto que fuera coñas. Ojo, cuidado, que es una cosa que últimamente la gente dice mucho. Me encanta. Ojo, sí, cuidado. Me gusta mucho, siempre. Mira, parece que tengo una trenza de Star Wars. ¿Vas a acabar la frase? Perdón, no. Sí. Ojo, cuidado. Creo que voy a llevar la chaqueta siempre de ahora en adelante. Ahora me tengo que comprar muchas. No te vas a duchar, nunca. Bueno, chavales, vamos a hacer la recapitulación de Alundra. Somos los trotamúsicos. Somos del clan de los trotasueños. Y hemos salvado ya a una persona, a dos. Se está liando parda a nuestro alrededor. Estábamos llevando unas flores porque se había muerto... Yo debo de ir, tengo hambre. Tú sigue, ¿eh? No, pero... ¿A dónde vas? Como si estuviera aquí. Ah, vale. Lo que decía Medina, ¿eh? Ay, qué risa. Y... ¡Ah, longaniza de Pascua! Oh, yeah. A ver, recapitulación, no, otra vez. Alundra llegó al pueblo de Ainhoa porque es de los totasueños y en un sueño le dijeron que tenía que ir para allá. Ha empezado a salvar gente porque la peña está muy jodida, como las de Soma y tal, como Catherine. Y estábamos llevando unas flores porque se ha muerto Gale, porque en las minas se ha liado una que flipas con los Murg, que están aliados con Melzas. Has descubierto ahora mi secreto porque estás aquí. Y has visto que en verdad la voz no la hago yo. Oh. Bueno. Y también está Zazan. ¿Qué tiene la voz? ¡Ay! ¡Tiene una voz que habla! ¡Ay! ¿Qué pensabas? ¿Que me lo había creído? Hombre, como estaba todo, sin editar. Como todo el mundo. Claro. Mi madre me preguntó si estaba constipado. El primer día. Y hemos llegado. Se nos ha abierto la cripta de Lars, que Lars es la persona que nos dijo en los sueños que. Que fuéramos ahí, ¿no?, a ayudar a la gente. Y aquí estábamos en la cripta. Lo puse muy rápido porque la verdad es que grabé un poco más de la cuenta. Pero vaya, básicamente estamos en la cripta. ¡Un cofre! Que tiene una hierba. Ya no podemos llevar más hierbas porque vamos al tope de tronco. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué momento más crítico! Crítico, ¿no? Es muy...
¿Muy qué? Muy sustaco, ¿no? Ves, igual aquí pone lo de... Izquierda es izquierda y derecha es derecha. Delante, detrás... La verdad te guiará por la más tenebrosa de las noches. Follow the leader. El sol se levanta por el este y me pones al oeste. Pero la sombra que surge bajo su resplandor se eleva al cielo desafiando su final. Entiendo. Este, oeste, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Vale, no nos caigamos por aquí. Pero... Esto creo que lo podemos coger. Ah, no. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿esto lo podemos coger? No. ¿Qué te pasa? Ya verás. No, tampoco. Tío. Bueno, en principio. Eso es así. Claro, izquierda, izquierda, derecha. Claro. Hostia, no habías probado eso. Después de ponernos en el sitio y irte a las. ¡Bueno! ¡Bueno! Que los dioses te abran camino y aligeren tu pesada carga. ¿Lo has notado, tío? Ha sido tremendo. He notado que somos muy imbéciles, tío. Vale, pero esto es izquierda y izquierda, derecha es derecha, que es simplemente para la estatua. Pero te... ¡Oh! Uh-huh. Aquí hay ahora... ¡Oh, qué bien! ¡Qué puta madre! ¡Joder, chaval! Oh, me cago en la puta. Izquierda es izquierda y derecha es derecha. Y ahora seguramente sí que podemos... Muy bien. Por aquí. ¡Oh! 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 Izquierda es izquierda y derecha es derecha. Su puta madre me come. El sol se pone por el este. Ajá. No, ah, sale por el este. Sale por el este. Se pone por el oeste, pero su sombra se eleva hasta el cielo. ¡Pum! ¿Quieres ser Lars? Ah, no, este puede ser tú. Venga, dale. Dale. Yo servía a Lars el sabio. Es al mismo tiempo valiente y sensato, como yo lo era antes. No está mal. Por tanto, te probaré esta inteligente existencia, joven. Hasta luego. ¿Ya está? ¿Eso es todo mi papel? Sí, sí, ya está. ¿Ya puedo ir? Venga, ya está. Bueno, está. Ahí. Saca la lengua. Mira. Mira. ¡Oh! Hostia, que se está yendo eso ahora. Nos vamos a comer. ¡Pam! La luz que procede del exterior ilumina hasta que desaparecen las tinieblas. Hasta que. Espera, no, espera. La luz que procede del exterior. ¡Oh! ¡Monstruo final! Ya sabes. ¡Chin! No, este lo hago yo, que es que Lars. Vale. Has respondido a la indignación de mi alma torturada. Vale, va a ser. ¿Qué de Leinar? Por tanto, venceré y de verdad posees el poder de libertador. Así va a ser Lars. Hostia, Lars. Olvidaos de cómo fue Lars al principio. Lars es cubano. Hostia, el cubano. Hostia, qué miedo, tío. Oh. Tengo mucho miedo. Dios mío, mira por mí. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Ajá! ¡Uf! Vale. Hay que controlar las sombras. ¡Yeah! ¡Buf! ¡Cuidado! ¡Ah! Espera. Tiembla porque yo creo que... Es que te he dicho antes que cuente eso de las piedras. Que por qué las caga y eso, no es su historia, todo es su background, tío. No se muere, ¿eh? ¿Cuántas bombas hay que...? ¡Hostia! ¡Bien! Vale, chavales, lo tenemos. Mira cómo se ha muerto, ¿has visto? ¡Pram, pam, pam, para, para, para! ¡Yeah! El viejo guardián ha sido derrotado. Evita topar, ¿eh? ¿Qué es? Soy yo. No he visto a nadie con tanto poder en millones de años. A lo mejor eres del que se hablaba en... Debo revelarte la verdad, valiente. Soy Lars. Uy, pero si ya me lo dijiste. Uno de los 7 guardianes de esta tierra. Soy el sabio con la tarea de custodiar la verdad absoluta en este universo. Tú, valiente, tienes el poder de un libertador.
Como tal, tu destino es destruir a Meltas. Ese maldito intenta moldear el mundo a su imagen y maléfica semejanza. Incluso ahora, ordena a los Moore que le ayuden a retornar a la realidad. Escúchame bien, Libertador, escúchame una cosita que te voy a decir. Pero cambiando de país, ¿eh? Vamos haciendo aquí un... Debes usar los 7 emblemas chinque, chingado, sagrado para romper el sello y dejar fuera de combate a Meltas. No, no, siempre cubano. Con un poderoso ataque. Eso no es cubano. Sí que es... Eres ciertamente digno de conocer mi secreto. Madre mía, esta noche lo que me espera. ¡Oh! ¡Mira! 3 cofres. Elige uno. ¡Cristal! Teníamos hierba, ahora tenemos cristal. Claro, ¡semilla mágica! Separación, 2 puntos. Obtención, separación, admiración. ¿Lo has notado, tío? Sí, tío. ¡Oh! ¡Un pergamino! ¡Pergam tierra! ¡Obtención! Separación, exclamación. Es que hay como todo el espacio, por lo menos. ¡Ah! ¡Cántago de vida! ¡Obtención! No, ese es solo Lars. Mira, chaval, ya tenemos cristales. ¡Uhú! Para hacer magias de pergamino de tierra. ¡Fiesta! Te confiaré el primer emblema sagrado, mi emblema, Libertador. Debes reunir los 6 restantes antes de que Meltzer ordene a los Moore que destruyan totalmente esta tierra. ¡Ah! Un emblema, un emblema. Operación triunfo. Emblema de rubí, obtención. Yo diría que eso es un caramelo, pero bueno. Buah, chaval, que tenemos ya emblemas, pergaminos. Cuando reúna los 7 emblemas sagrados, el sello se destruirá y vendrá a Meltzer. Todos los dioses van a ser de distintos lugares de Latinoamérica. ¿Vale? Los guardianes que todavía queden en esta tierra te guiarán en esa confrontación. Cuídate, Libertador. Cuando parta, iluminaré el camino que te devolverá al mundo de los vivos, Libertador. Ay, mamacito, que ya me estoy yendo. ¡Es ahí para volverse atrás ahora, amigo! ¡Confío en mí! Pues con eso vamos a despedirnos los dos mirando a cámara y leyendo eso. ¡Estás preparado para la batalla! ¡Ahora! Espera, 1, 2 y 3. ¡Esta es la batalla! ¡Estás preparado para la batalla! ¡Ahora! Yo creo que... ¡Estás preparado para... ¡Ah, pues es el mismo! Confía en mí. Vale, la semana que viene... La semana que viene vengo. Hoy no estoy. Adiós, os quiero mucho. Os quiero mucho. Adiós. ah, 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 ah,